Hola, ¿qué tal? Bueno, me paso hoy por aquí, aunque la energía no me dé para pasarme por aquí. O sea, realmente lo que me apetece es estar hacia adentro. Te explico un poco por si alguna vez te ha pasado esto. Yo la verdad es que hoy he dormido bien, me he levantado bien, pero por la mañana me ha pasado una cosa que ya, me ha cambiado como el humor, porque bueno, me han contestado de una manera que me recuerda tal vez al pasado. Y de repente, ¡bum!, me he venido abajo. Y estaba siendo ahora consciente, llevo todo este rato publicando en redes, escribiendo a la gente a la que quiero enviar el libro. Estoy harta de ligar, este es el que se está leyendo mi madre. Y ahora, bueno, pues me voy a poner a trabajar. Y estaba sintiendo no me he maquillado, o sea, me he vestido, o sea, me he duchado y me he vestido para ir al cole. Pero ahora voy a hacer el segundo desayuno, pero estoy que no puedo con mi alma y tengo una reunión esta tarde que me apetece mucho, pero como que mi energía no acompaña porque estoy como plof. Y ya sabes que yo soy muy positiva, muy muy de ver todo de color de rosa, pero hay días que no se puede. Entonces, ante esto yo puedo hacer dos cosas. Esconderme aquí en casa, estar así como no puedo con mi alma. O lo que voy a hacer y he decidido hacer, que es, vale, me voy a poner a hacer yoga, voy a hacer una meditación, después o sea, voy a hacer como que empieza el día ahora. Después me voy a volver a duchar y me voy a lavar el pelo, que esta mañana no me lo he lavado, me voy a arreglar, o sea, me voy a poner ropa que yo me sienta más cómoda, no tan sport y demás. Y voy a reconectar con mi energía, con mi poder para sentirme bien y sobre todo cambiar esta película de miedo que tengo aquí, que es, claro, no sé qué, no sé más. O sea, es como que esa pequeña cosa que me ha pasado esta mañana, que esa persona no la habrá hecho con ninguna intención, yo lo he reinterpretado y me he metido aquí como el cassette de película de miedo. Cassette, DVD, CD. O USB, ¿vale? Y entonces estoy pum, 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 pum y me cuesta moverme. Así que voy a empezar el día, pues, 5 horas después que haya empezado mi día. No, o sea, no me conformo con estar así, ya he estado un rato, ya he estado ahí un poco con mi mierdecilla y ahora voy a reconectar y voy a disfrutar de este fin de semana que me espera, que encima después de 3 fines de semana. Es mi fin de semana de soledad, que lo suelo disfrutar un montón. Mañana me voy al campo con un amigo, luego he quedado con otro, luego tengo un montón de actividad y quiero disfrutarlo. Y desde aquí, cuando estoy plof, no se disfruta cuando estás reconectado y bien. Bueno, que quería compartir esta parte también, que hay veces que no es tan bueno todo en la vida y que puede ser una pequeña cosa que hace que te influencie y que reconecta con cosas del pasado, que seas consciente que a todos nos pasa esto, número uno, y número dos, que podemos cambiar la energía, ¿vale? Bueno, un besito muy fuerte, luego no voy a grabar otro vídeo, pero es que estoy segura que voy a estar muchísimo mejor y que pases un día maravilloso, que si estás arriba del todo, a tope de energía, que disfrutes un montón, pero si estás como yo, un poco hacia adentro, otoñal y con algo que te han dicho que te ha molestado y te lo has tomado algo, como algo personal, cuando ya sabes que la realidad es neutra, pues vuelve a empezar y vuelve a reconectar contigo, con tu poder, llénate de positividad, pon foco en lo positivo, solo con decirlo ya es como que la energía tal, y haz este ejercicio. Sonreír, cuando sonreímos muchas veces mandamos al cerebro como energía positiva, que debe ser algo de los neurotransmisores de las neuronas, que hace que tu cuerpo diga, ah, que estás contenta, que estás contenta. Solo hacer esto, aunque te cueste, ¿vale? Bueno, un besazo enorme, enorme. Yo te cuento mi experiencia. Evidentemente yo no soy coach, no soy psicóloga. Si estás súper triste muchos días, mucho tiempo, tienes que ir a un especialista, esto no te va a servir. Pero si eres como yo, que en general eres una persona positiva y energética y que tienes días pluf, pues ya sabes, reconecta y vuelve a empezar. Un besazo enorme. ¡Mua!